Hola a todos, vamos a hacer un par de técnicas para juntar, para hacer las uniones de las casas. La más común es unirla de esta manera, lateral junto al otro. Bueno, primero os voy a enseñar a medir. Más o menos. Vamos a hacer unas paredes para figuras de 17. Yo tengo aquí una regla que es de 20 para la puerta. Y luego le voy a dar otros 3 centímetros más para el alto de la casa. Porque no quiero que sean demasiado. No quiero que sean demasiado grandes. Bueno, le voy a dar 4. Le voy a dar 4 centímetros para la altura de la casa. En total, le he dado 24 centímetros. 23 centímetros le he dado. ¿De acuerdo? 23. 1, 2 y 3. Más 20. 23. Aquí voy a hacerlo. El ancho le voy a dar de ancho los 20 que tiene aquí. Le voy a dar de ancho los 20 que salen aquí. 20. Y vuelvo a medir aquí otros 24. 20. Perdón, 20, 23, que es lo que dijimos que íbamos a tener aquí. 20 y 23. Esto está peor aquí. Aquí. Hacemos aquí el corte y hacemos aquí el corte. ¿De acuerdo? Y ahora la puerta, que hemos dicho que es para figuras de 17, pues le voy a dar 19. A la puerta le voy a dar 19, 2 centímetros más, porque todas las puertas no eran muy altas. 17, con 19 tendremos bastante. Bueno, vamos a darle 19 y medio. Vamos a darle 2 centímetros y medio. Voy a dejar una separación. Hemos dicho que aquí había 20, pues voy a dejar aquí 4, aquí otros 4. 3 y 4, 16. Y el resto, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, le voy a dejar para el ancho de la puerta. Pues va a medir aquí. Aquí va a venir los 19 y medio. Aquí 19 y medio. Y aquí 4. Marcarlo bien para que os cuadre. Aquí iría la puerta. Aquí otros 4. Aquí otros 4. Y marcamos la puerta para saber el espacio que nos queda. Ya tendremos una fachada de la casa. Ahora, ¿qué haríamos? Pues cortarla, que es lo principal. Si no, no se puede hacer nada. Voy a poner así para que lo veáis. Poner siempre algo
debajo, que podéis cortar bien, y siguiendo la línea vamos el cúter, como siempre, bien afilado, y si podéis de una sola pasada cortamos. Voy a cortar este otro trozo que me va a servir para hacer el lateral. Aquí le voy a dar, porque va a ser un lateral, lo voy a hacer más estrecho, lo voy a hacer a, bueno, yo creo que con 13 tengo bastante, porque va a ser una casa cerrada y no quiero que nos abulte mucho. Ya le hemos dado bastante ancho, la voy a hacer más estrecha. Aquí le voy a dar otros 13 y aquí otros 13. Y de alto hemos dicho que tenía 23. Aquí serían 20 y 3, 23. Aquí serían 20 y 3, 23. Marcamos y vamos marcando aquí también. Ok, pues ahora vamos a cortar, como os he dicho, procurando cortar de una sola vez. Esto ha quedado un poquito mal, pero bueno, no pasa nada. Voy a rematar aquí. Bien. Como os he dicho antes, la forma normal de ensamblar que tenemos es poniéndolo de esta manera. Poniendo un lado con otro. Así. Por aquí o por aquí. Pero de esta manera. Lo pegaríamos. Si queréis podéis poner unos palillos y se echa cola. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Mirad, yo tengo estos dos lados. Voy a volver a coger la regla que está aquí y voy a hacer lo siguiente. Esto tiene 23. Pues voy a hacer unos cortes. Por ejemplo, lo voy a hacer a 2 centímetros. Voy a medir todo a 2 centímetros, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer así mejor, mira. Vamos a poner aquí la regla, que nos coincida bien. Y a 2 centímetros le vamos a ir marcando. Lo podéis hacer a 1, yo para este tamaño lo voy a hacer a 2. Si fuera la casa más pequeña, pues a lo mejor lo haría un poco más pequeño. 20 20 22 aquí, y le voy a hacer de fondo le voy a dar 1,5, ¿vale? 1, con uno voy a tener suficiente. No, con uno voy a tener suficiente. De fondo, 1. Voy a medir 1. Y 1. Y ahora voy a hacer una línea, marcando el centímetro de fondo, ¿vale? El centímetro de fondo. Así. Ya tengo marcado el centímetro de fondo. Y tengo aquí marcados cada 2 centímetros dónde va a ir. Bien, pues en este lado voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a marcar 1 centímetro de fondo
22 y un poquito, ¿vale? Bueno, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Mirad, voy a ir cortando. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Mirad, voy a cortar. Este primero lo voy a dejar. Y voy a cortar este. Este. Ese otro lo voy a dejar. Y voy a cortar este. Uno y dos. Este lo dejo. Y corto este. Este otro lo dejo. Y corto el siguiente. Vuelvo a cortar. Dejo uno, dejo otro ahí y corto este. Y este trocito que me corresponde aquí también cortarlo. Bueno, pues ahora venimos a este otro lado. ¿Veis aquí? Si lo ponéis así, os tiene que salir. Este primero, aquí lo hemos dejado, pues aquí lo voy a cortar. Este primero lo voy a cortar, porque es el que me va a corresponder con el otro. Y sigo, y ya marco. Exactamente igual. Exactamente igual. Corto por aquí. Y corto por aquí. Corto por aquí. Bueno, he cortado aquí. Y corto por aquí. Corto por aquí. Y corto por aquí. Corto por aquí. Hemos cortado. Y esto ahora va a venir metido aquí. Mira. Ahora lo ponemos. Que nos case unos con otros. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que cuando le echemos ahora la solera a la casa, no se nos va a ver absolutamente ninguna junta, porque van a quedar todas aquí metidas. ¿Veis? Al quedar así, se van a disimular todos los cortes de la casa. Es una forma muy sencilla. Vamos a hacer las otras paredes y así lo vais a poder ver mejor. Lo voy a poner de este otro lado porque me he dado cuenta que me había dejado la puerta por dentro. Bueno, pues así va a ir. Inclusive esta forma de ensamblar la casa también nos vale si queremos hacer piedras, porque esto ya os sirve para dibujar las piedras. Si vosotros queréis hacer una casa con piedras, aquí hacéis una, estas serían unas piedras, aquí irían las piedras, y a partir de aquí dibujéis piedras, y estas serían las otras piedras que irían ensambladas al otro lado, que irían aquí. Con lo cual, cuando se vean dibujadas y pintadas, no se notaría el corte de la casa. ¿Veis? Porque esto simularía que esta piedra está incrustada aquí. Claro, esto luego dar cuenta que esto habría que... Luego ya tendremos que redondear un poquito esto, en fin. Darle la forma a este cuadrado de la piedra. Pero bueno, eso ya sabéis que claro, eso luego ya habría que trabajarlo. Pero así también es como tendríamos que ensamblar nuestra casa cuando hiciéramos piedra. Así, de esta manera. Vamos a hacer las otras dos paredes que nos quedan y lo habíamos terminado. Bueno, mirad, esta figura es de 17. Solamente quiero que veáis
cómo quedaría más o menos la altura de la puerta y de la casa. ¿Veis? Que ha quedado una altura razonable con la figura. Es bonita la figura, ¿verdad? Mirad qué cara más linda tiene. Esta figura es de Carlos Cuenca. Y el cestito que lleva, que este es un pescador. El cestito este es de mío. Este lo he hecho yo. Para esta. Bien, ya hemos terminado de cortar todas las cuatro piezas. Ya las tenemos ensambladas. ¿Veis? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues vamos a... Esto también nos vale si queréis dejar las esquinas como si tuvieran piedras puestas, pues dibujéis aquí las piedras y solamente podéis dejar aquí las piedras. Yo voy a hacer eso. Voy a dibujar las piedras aquí en lo que son los esquinazos. Lo demás lo voy a dar todo de... Lo voy a encalar. Pero voy a dejar las piedras de las esquinas, las voy a dejar abiertas. Para eso lo que voy a hacer va a ser irlas trabajando. Voy a ir trabajando despacito, sin comerme mucho toda la piedra. ¿Vale? La voy a dibujar como aquí, que la tengo ya dibujada. Le voy a hacer una forma un poco más de como si fuera un adoquín. Y la voy a dejar como esas casas que tienen las piedras en las esquinas. La vamos a ir trabajando todo. Rasparla un poquito. Pero ojo, que no os podéis comer mucho de aquí, porque luego tiene que entrar aquí y os tiene que quedar. Tiene que entrar aquí y os tiene que quedar bien. Así que no comeros mucho, solamente darle forma por aquí. Yo la voy a hacer sin pegar primero. Vamos a hacerla primero sin pegar, mejor. Hacerlo vosotros también. Pero siempre ir midiendo, ¿veis? Para que os quede bien. Porque aunque luego podamos rellenar un poquito con la pasta, pero ojo, ojito, ojito. No vayamos a comernos la piedra, ¿vale? Venga, vamos a irlas trabajando despacito. Mirad cómo ya va apareciendo otra cosa. Luego haremos también este lado, ¿eh? Aquí como va a ir encalado, no me importa. ¿Veis? Mirad qué bonito va a quedar. Cuando esté puesto. Muy bonito. Sigamos trabajando. Como siempre, ya sabéis que hacemos una pequeña V. Para sacar el trozo que nos quede mejor. Mirad. Aquí veis, fijaos cómo se nota que aquí no le he dado ningún corte. ¿Veis? Al ponerla, cómo se ha notado que aquí no le había hecho nada a este trozo de la piedra. Bien, mirad ya la forma tan bonita que está quedando. Pues cuando esté todo terminado y encalado, vais a ver esto qué bien queda. Vamos a
Vamos a ir haciendo todas. Bien, pues ya está todo. Ya la tengo ensamblada. Mirad, ya he tallado las piedras. ¿Veis? Y de esta manera colocadas. Ahora lo que voy a hacer para terminar de rematar las piedras antes de pegarlas, veréis, para que queden un poco más marcadas, lo podemos hacer de diferentes maneras. Bueno, ya veis cómo queda el ensamblado, ahora lo vuelvo a poner. Y ya os he dicho que esto vamos a darle un poquito más de... A ver, aquí. Mirad. Podemos darle con el cepillo de escoria. Y darle aquí. Y si no, mirad, una piedrecita que tenga muchas puntas. También podemos hacer así. Y mirad, ¿veis el efecto que queda? No darle mucho, así le damos por todos los lados. Tener cuidado para que no se rompa la piedra, ¿vale? Le damos por todos los lados y ya también nos queda marcada la piedra, que cuando esté pintada va a quedar genial. Pues con la piedra, igual que antes, vamos a ir dando a todos los lados, a todas las otras piedras, valga la redundancia, y terminamos de montar la casa. Ya veis que le doy por todos los sitios, ¿eh? Por los lados, por dentro no, por aquí no hace falta porque por aquí no se va a ver, pero por aquí, por todos los lados. Ya se ha quedado, ¿ves?, machacadita la piedra. ¿Veis? Que ya ha quedado bastante machacada. Por aquí no me importa porque por aquí va encalada, ¿vale? Pero por aquí sí. Así. Meter bien la punta. Que quede lo más rugosa posible. Agarrarlo bien y darle bien. Bueno, ya ha quedado de otra manera. Voy a darle al resto de las piedras. Como os he dicho, vamos a terminar ya con esta parte que nos queda aquí. Vamos a darle bien. Y quizás lo veáis mejor. Mira, también le voy a dar por aquí dentro y por aquí también, pero agarrarlo que no se rompa. Y volvemos a montar. Pues ahora vamos a ponerle el techo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vamos a poner un techito. Este es el trozo que nos ha sobrado. Este quizás va a ser pequeño. Pero bueno, este lo voy a poner... Ah, no, sí, esta es la puerta. Ojo, 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 ojo. Que me paso. Ojo, que esta es la puerta. Pues mira, de este trozo vamos a cortar...
lo voy a poner aquí. Más o menos lo voy a medir, aunque después mirad, esto viene aquí, pero lo voy a meter hacia adentro, no lo voy a dejar hacia afuera, porque no quiero que me quede aquí, ¿vale? Lo voy a meter hacia adentro, con lo cual voy a medir lo que tiene este rectángulo. Tiene 11. 11 por 18. Pues vamos a cortar un rectángulo de 11 por 18. 18 es por aquí. Por aquí es 18. Y hemos dicho que por 11. Y 11 es aquí. Y 11 es aquí. Hacemos una rayita. Y cortamos lo que nos sobra. Estupendo. Vamos a hacer como si fuera un patiejo aquí dentro, una terraza, que antes casi todas las casas tenían una terraza, que era donde tendían, donde a veces algunas se les ponían por aquí una escalera y subían para... Lo voy a fijar para que no se me vaya, porque luego cuando lo encale para que se quede pegado. Bien, bueno, pues así quedaría la casa poco más o menos. Y hemos ensamblado la casa. Vamos a recortarle un poco estas aristas. Ay, que se ha salido aquí. Estas aristas para que no quede esto completamente así tan cuadrado. Se lo vamos a cortar un poco para que luego cuando vayamos a encalar no nos quede todo esto muy muy cuadrado. A mí particularmente no me gusta mucho que se vea demasiado cuadradotas las casas. Así. Si tenéis que repasar un poco las piedras, pues se las repasáis, no pasa nada. Esto siempre, ahora estamos empezando a trabajar. ¿Veis? A ver que se había salido esto de aquí. Aquí. Muy bien. Bueno, esta sería una primera construcción. Aquí pondríamos la puerta. Ya sabéis que sería para estas figuras. Si queremos ponerle luz, habría que metérsela, hacerle ya la entrada de la luz. También. Pero en principio vamos a dejarlo así, porque solamente quería mostraros otra forma de ensamblar una casa. En el próximo vídeo, esta misma casa, vamos a aprender a pintar las piedras y a darle el terminado, hacerle ya la masa para enlucir la casa, pintar las piedras. Y le pondremos una luz para que este buen pescador tenga una casa bonita. Bueno, espero que esta forma de ensamblar, de poner las paredes, os guste. ¿Veis qué bonito queda así? Y ya cuando la tengamos terminada de pegar
y pintada, queda muy, muy, muy bonita. Pues hala, ya tenéis trabajo y irlo haciendo si queréis, y ya en el próximo vídeo os enseño a pintarla. Adiós, amigos.